Hola, bienvenidos. Esto es Territorio SAP, el espacio informativo de la Escuela Superior de Administración Pública, donde te contamos las noticias más importantes de la entidad en la última semana. Y comenzamos con la número uno, pues el pasado 19 de abril en el Auditorio Camilo Torres de la sede central en Bogotá, el ministro de Justicia, doctor Wilson Ruiz Orejuela, socializó con toda nuestra comunidad educativa esa pista, los avances que tiene la cartera respecto a la justicia digital, y socializó la herramienta SWIN Juriscol. A continuación, un resumen completo de esta jornada. Se dio apertura a la jornada que tenía como fin la socialización de los avances de la justicia digital del Ministerio de Justicia y del Derecho y la presentación de la herramienta digital SWIN Juriscol. El hecho que nos convoca hoy es de suma importancia porque acerca a la ciudadanía al Sistema Único de Información Normativa del Estado colombiano, el cual permite ubicar de manera rápida y en especial gratuita las normas de carácter general como la Constitución de 1991, actos legislativos, leyes, decretos, directivas presidenciales, resoluciones, entre otros. En su intervención, el ministro de Justicia compartió algunas de las iniciativas que desde la cartera se vienen impulsando con el fin de materializar el uso de las nuevas tecnologías y resaltó los aspectos más importantes de la herramienta SWIN Juriscol. Mi visita a la destacada Escuela de Administración Pública también tiene como propósito, desde luego, compartir con ustedes la herramienta virtual de búsqueda de información normativa y jurisprudencial SWIN Juriscol. Esta es la que administra la Dirección del Desarrollo del Derecho y Ordenamiento Jurídico del Ministerio de Justicia. Este portal, quiero decirles a todos ustedes que es de mucha utilidad para todos los estudiantes que hoy nos acompañan para ese aprendizaje constante. Quiero decirles también que en la nueva era digital es una necesidad adaptar los servicios y las herramientas al escenario web. De hecho, es cada vez más común que tanto estudiantes como docentes en sus ejercicios académicos e investigativos acudan a fuentes digitales. También, como acabé de mencionárselos, a la web, donde se tiene a disposición un sinnúmero de repositorios digitales y acceso a información. Este espacio dirigido a estudiantes, docentes y directivos de la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, permitió conocer a los buscadores y sitios de interés, con el fin de lograr mayor certeza jurídica, confianza, transparencia y acceso a la información, contribuyendo así a la cultura de la legalidad. Y la nota territorial se va directamente hasta Santander, pues allí la Dirección Territorial realizó el conversatorio Desafíos, Retos y Oportunidades de la Nueva Ley de Departamentos. Se contó con la participación del gobierno local y la Asamblea Departamental. A continuación, todos los detalles de este importante evento. El evento fue presidido por el director territorial, doctor Jacinto Pineda Jiménez, y contó con las intervenciones de los docentes esapistas Andrés de Subiria Samper y Rodolfo Vargas Gómez, así como con la participación e intervención de Leylin Yasmín Gómez, secretaria de Planeación, Fabián Andrés Vargas Porras, secretario de Vivienda, y Mauricio Mejía, presidente de la Asamblea Departamental de Santander. La ESA Territorial Santander realizó un seminario, foro, donde participaron académicos, actores políticos y estudiantes alrededor de una reflexión sobre la nueva ley de departamentos que busca organizar y generar funciones a un ente territorial que genera grandes retos para el problema del desarrollo y el bienestar de sus habitantes. Dentro de los ítems abordados por los conferencistas, se analizaron las posibilidades de desarrollo que la nueva ley confiere a los departamentos, las responsabilidades en materia de presupuesto y autonomía y las herramientas administrativas con las que cuentan los entes territoriales para la ejecución de sus planes prospectivos para el desarrollo regional.
El evento se realizó de manera presencial y además contó con la participación de aproximadamente 120 asistentes a través del canal oficial de YouTube de la Escuela Superior de Administración Pública. Tercera noticia, desde el 21 de abril, la Escuela Superior de Administración Pública tiene abierta la convocatoria de su oferta académica para los programas de formación en pregrado y posgrado para el segundo periodo académico del año 2022. En la siguiente nota, todos los detalles sobre este proceso de inscripción. La convocatoria de la oferta académica incluye los pregrados en Administración Pública y Administración Pública Territorial, cuya matrícula es gratuita para los estratos 1, 2 y 3, así como una amplia oferta de especializaciones y maestrías en Bogotá y en cada una de las 16 direcciones territoriales, a través de las cuales llegamos a los 32 departamentos del país. Hasta el próximo 20 de mayo, todos los aspirantes a programas de pregrado o posgrado en la Escuela Superior de Administración Pública podrán realizar su inscripción en la página web de la entidad, en el micrositio de inscripciones. Allí podrán encontrar las preguntas más frecuentes que hemos tenido durante todos los procesos anteriores. También podrán encontrar los instructivos correspondientes. Es muy importante y es altamente recomendado que revisen los instructivos antes de diligenciar su formulario. Allí podrán encontrar información clave para obtener beneficios y exoneraciones en su matrícula. Asimismo, y como novedad en este periodo, podrán realizar los estudiantes de posgrado, los aspirantes de posgrado, podrán realizar el pago de sus derechos de inscripción en línea para que no tengan que ir a los bancos a hacer ningún pago. Aquellos interesados pueden inscribirse en la página web www.esap.edu.co, dar clic en el link Oferta Académica, luego en Inscripciones 2022-2 y acceder al micrositio, donde encontrarán toda la programación académica, resolver dudas, seleccionar el Centro Territorial de Administración Pública CETAP correspondiente e inscribirse al programa de pregrado o posgrado de preferencia. Queremos rescatar y resaltar el papel que ha tenido la SAP históricamente para que ustedes se motiven a estudiar en esta institución. Una institución que lleva varias décadas formando los administradores públicos de este país, ayudando a los gobiernos a tomar las decisiones, formando a los funcionarios del alto gobierno. Y recordemos, por supuesto, que para los programas de pregrado tenemos el programa de cobertura del valor del 100% de la matrícula. Esto es en cumplimiento de la política de gratuidad de nuestro gobierno nacional. De la misma manera, el Consejo Directivo de la ESAP aprobó el descuento del 20% en todos los programas de posgrado para el segundo semestre del año, con el fin de que la población estudiantil pueda mantener su formación académica. Muchas gracias por habernos acompañado en esta emisión de nuestro noticiero Territorio ESAP. Recuerda que si quieres ampliar más información sobre cada una de las noticias que compartimos el día de hoy, puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentras como ESAP Oficial o a través de nuestra página web www.esap.edu.co. Nos encontramos en una próxima emisión.